Hola, hola a todos los que están conectando aquí en el Compa Félix. Ya estamos aquí de regreso con otra grabación. Lo más importante, ¿verdad? Estamos aquí en el ranchito, puro río Florido, Jerez, Zacatecas. 19 de mayo 2024. Aquí dándole pues al inicio a los videos, ¿verdad? Y aquí pues a un lado conmigo tenemos... ¿Con quién tengo el gusto? Leonardo Guzmán. A ver, Leonardo, platícalos de quién son ustedes y de dónde vienen y qué van a hacer. Sí. Nosotros somos una danza de Río Grande, Zacatecas, la cual ya tiene alrededor de 16 años, iniciada por mí y por un compañero, que en paz descanse, ya se nos adelantó, pero de igual manera seguimos haciéndolo con toda la devoción, como lo prometimos desde un principio. Somos la danza de los halcones de Río Grande, Zacatecas, y somos danza matlachines, y nuestro son se llama el son de la garza. ¡Mírale! Ya le vamos a dar inicio, ¿verdad que sí? Muchas gracias. ¡Ale, barra! Thank you.
Gracias. Y de una vez vamos a ver que este, ¿con quién tenemos el gusto? Vamos a que los presente el tamborazo. Ah, sí, somos el tamborazo Hermano Rosales. A ver, platíquenos, ¿de dónde somos? O más bien, ¿de dónde son ustedes? Somos de aquí, de Jerez, Zacatecas. Es que venimos del mismo lugar. Sí, y aquí este, vecinotes. Ándale, neta que sí. Sí, de aquí, de Jerez, Zacatecas, sí. Aquí, pues, venimos que la intronización del Divino Redentor. El Divino Redentor. La intronización, y pues sí, aquí en el ranchito del Señor de Roma, que es el ranchito del Señor de Roma, el Río Florido. Ajá, y pues sí, estamos nosotros, Hermanos Rosales, y dos danzas. Ándale. Que una de San Luis Potosí. Ándale, sí, sí, ahorita. Y como por cierto, ¿ahorita qué canción le vamos a tocar al...? El Revolcadero. Y saludos para toda la gente de California, de la Unión Americana. Thank you.
¿Ya? Ok, ok, entonces ya le están dando la indicación de que los del tamborazo, pues ya, ya dan su parte. Ahorita ya lo vamos a arrimar con, acá con la nueva danza. ¿Con quién tengo el gusto? Ricardo Rodríguez Castro. A ver, Ricardo, nomás para la gente que está conectada aquí, pues queremos saber de dónde vienen ustedes, qué es el significado de la danza, un poquito de información, ¿eh? No mucho, pero poquita. Todo para que nos diga cómo, pues está chido, ¿no? Vinimos de San Luis Potosí. Ándale. La danza, pues ya tiene tradiciones, hablando de 20 años de arriba. Son varias generaciones, ahorita estamos en la tercera generación de la familia, que es pura familia. Es pura familia, qué orgullo. Sí, gracias a Dios. Y andamos echando aquí guarachazos, visitando acá por estas tierras. Un gusto saludar aquí a la gente. Y ojalá les guste para que nos sigan invitando para estos rumbos por acá de vuelta. ¿En cuánto tiempo llegaron de allá para acá? Un tanteo. 3 horas y algo. Okay. 3 horas y algo. Todo tranquilo, gracias a Dios, el camino ahorita. Y esperemos. ¿Cómo está tu clima allá por tu rostro? Sí, igual que aquí. Igualito, no hay ninguna diferencia. No, el solazo está al 100. Pues bueno para saber, ¿eh? Sí, no, sí. Y hola, pues muchas gracias. Ahorita ya le van a dar su inicio. Muchas gracias, ¿no? Sí, ahorita eso fue muy bueno. Pues. Ahorita que se acabe el tamborazo, le vamos a dar inicio a la danza. Es más, a tiempo de esta grabación, me estaban diciendo que me arrimara, pues, porque trajeron ya el lonche. Nomás que, ahorita estoy ocupado. A ratito, nomás que yo, es que la forma que yo lo quiero grabar es de que queremos grabar bien la que es la primera danza. Y luego tocan los hermanos Rosales, y luego danzan ellos, tocan otra vez los del tamborazo, y si Dios quiere, otra vez los de rosa. Que vamos así como en rutina, ¿da? Y ya ahorita, pues cuando tengamos la oportunidad, los arrimamos allá a la cocina. No sé si para comer todavía, o simplemente para que los enseño. Les quiero mostrar qué hicieron de comer. Además, porque a tiempo de esta grabación también, tuve la oportunidad de correr un video en vivo. Y se conectó la gente, y pues yo quería, pues, que tuviéramos un convivio juntos en un video en vivo. Entonces la gente me preguntó, oye Félix, y fíjate, nomás, eso es lo que me gustó mucho. ¿Qué dieron de comer ahora? Fíjate, porque pues para que los que van mirando los videos, el desayuno, fíjate, nos dieron desayuno. Consistió de unos arroz bien sabroso. Mira, la comida estaba caliente, nada de que estaba calentito, no, estaba caliente. Arrocito, era como carne de puerco con chile con palitos. Tortillas del comal. Y a mí me dijeron que era chorizo con papa. Pero el sazón y la forma que lo cocinaron, no, para mí era carne molida. Bien, bien deliciosa. Ay, ay, ay. No. El almuerzo estaba súper riquísimo. Sí, me eché como las. Mínimo unas 3 tortillitas con mi platito de arrocito y nopalitos con la carne de puerco y pues yo lo voy a decir que era carne molida con papas.
Thank you.
ahora, ahora van a tocar los del tamborazo. Ya vino Félix de regreso. Ya ves que me eché mi desayuno en la mañana. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tengo los charros. Tenela, ¿dónde está la cuchara? Para que le enseñes a la linda gente cómo está comiendo el mundo el día de hoy. Frijoles charros, ok. Y esos son los frijoles charros de acá. ¿De este lado qué tenemos? Carne con chile verde y nopalitos. Con los nopalitos. Eso fue lo que también dieron desayuno, ¿verdad? ¿Cómo así? Papas con chorizo en el desayuno, sopa de arroz, ensalada. Sopa de arroz, ensalada. La gente, la ensalada de la mañana se les acabó, ¿eh? Sí. Mucha gente dice, queremos ensalada, pero pues ya todo se les acabó. Ándale, sí, al ratito, nomás que le vamos a seguir acá.
Thank you.
A ver, nomás déjame ver si... Porque fíjate, ahora le van a atacar los del rojo, nomás que déjame ver si... ¿Dónde está el mero patrón? La gente no lo alcanza a mirar, pero... Sí, tengo que estar preparados.
Ya se están acomodando, aquí, ya, aquí estamos listos, ¿eh? Pues en lo que se está acomodando, ahí les va un poquito. Me acuerdo que la otra vez, que hace un par de días que vine, pues me acuerdo que se quedaron unos de las danzas, se quedaron todo el grupo ahí dentro de la, pues dentro del salón allá de Emiliano Zapata. Ahí pasaron la noche para la fiesta, pues la fiesta patronal, que era el 9 de mayo. Ese día, pues yo me vine súper temprano, ¿verdad? Pero ellos como que dicen, a lo mejor dijeron que me ganaron, pero en realidad ellos estaban dormidos de cuando yo comencé a grabar. Porque venimos a hacerles las mañanitas, ¿verdad? Tenemos la banda y todo.
Digo, me voy a dormir. Vénganse para acá, raza. Quiero mirar los niños de acá del rancho, a ver cómo. Acá tenemos unos niños de acá en los columpios. Aquí están naciendo las nuevas generaciones. Aquí tienes las nuevas imágenes del rancho. Ellos van a tener sus lindos recuerdos de este día, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba aquí, pues jugando con mis amigos, a las primas y pues viste, acá los, como dije, acá en los columpios, cositas tan chiquitas pero significan todo el mundo para mucho, pues, cuando ya crecemos ya de adultos, ¿verdad? Y
Kiroki, pues ya llegamos al final de otro video. Aquí le vamos a seguir. Un saludo con todo respeto, con todo cariño, para nuestro Señor Jesucristo. Que sea esto agradable para Él y que acepte esta ofrenda. Pero sí, un abrazo para todos ustedes. Aquí el próximo video, pues le vamos a seguir con la danza. Los bochamos y los bochamos en el próximo video. ¡Saludos!